en esta undécima versión de la Jornada Ética 2022 que organiza el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades del ITLA. Para estos dos días, contamos con una agenda nutrida que abarca la presentación de proyectos de estudiantes, de igual forma disertaciones y también la presentación de conferencias magistrales. De manera formal, damos inicio pues a nuestra jornada. Muy buenos días. El Instituto Tecnológico de las Américas ITLA se complace en darles la bienvenida a la undécima versión de la Jornada de Ética ITLA 2022, bajo el lema Consolidación de la Paz, Necesidad Vital de la Humanidad. Actividad organizada por el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades con la finalidad de generar un espacio de reflexión y análisis que contribuya a la promoción, divulgación y debate sobre la ética y los valores. Se desarrollará una agenda los días 30 y 31 de marzo, donde se impartirán charlas, se presentarán conferencias magistrales y proyectos estudiantiles. De inmediato, daremos inicio a la conferencia magistral Construcción de una cultura de paz como base de una vida humana plena, a cargo del Dr. Julio Minaya, quien es filósofo dominicano, egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde se desempeña como profesor titular. El Dr. Minaya realizó estudios doctorales en la Universidad del País Vasco, con la tesis Aportes de Pedro Francisco Bonó a la Emancipación Cultural Dominicana, Ideas Éticas y Políticos Sociales. Es presidente fundador de la Asociación Dominicana de Filosofía y se desempeña también como vicepresidente de la Asociación Centroamericana de Filosofía y de la Red Iberoamericana de Filosofía. Actualmente imparte el curso La Verdad como Problema para una Filosofía del Mundo Global. Dentro del programa de máster que la Universidad del País Vasco imparte en la sede de la UAS. Recibamos al doctor Julio Minaya. Bienvenido. Muy buenos días a los organizadores de esta undécima versión de Jornada Ética del ITLA. Saludo para las autoridades, para los docentes, para los estudiantes, para todos los amigos y amigas que van a escuchar mi intervención. Es un honor para mí ser invitado a esta undécima versión. Iniciaremos esta conferencia señalando algunas precisiones entre el concepto paz y la expresión cultura de paz. Diré por qué prefiero emplear cultura de paz. Aclarado esto, me cuestionaré acerca de cuáles son, a mi entender, algunas de las actitudes que deberíamos desarrollar para hacer posible la construcción de una cultura de paz. Finalmente, argumentaré sobre la imperiosa necesidad en nuestros días de comprometernos en lograr una cultura de paz y una vida ceñida a parámetros éticos, si es que queremos disfrutar de una vida humana plena. Pues bien, comienzo con una pregunta. ¿Quiénes entre nosotros se animaría a ir a una conferencia cuya única temática fuera el de la paz? Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que estamos ante un concepto muy abstracto y difuso, algo que suscita interés sobre todo cuando, como en el actual caso de Ucrania, han cesado las paces y la guerra se ha abierto campo, dejando su secuela de muerte, destrucción y espanto. Así pues, cuando la paz se interrumpe de manera estrepitosa, entonces sí se torna un tema preocupante, diríamos que angustiante. Bien podemos hablar de períodos de la historia en que se ha disfrutado de paces mundiales, así como han existido épocas en que se han padecido guerras mundiales. Sin embargo, en esos intervalos de paces mundiales, en que la humanidad permanece en cierta calma, ¿cabe hablarse de la prevalencia de una cultura de paz? O en otras palabras,
basta conquistar un estado de tranquilidad o cierta estabilidad para que las comunidades, países y la humanidad en sentido general vivan conforme a las exigencias que impone una cultura de paz? Mi respuesta es que no. Y ya aquí estamos ante una cuestión que merece dilucidarse. Bien que se hable de tiempos de paz y muchos se las pasen disfrutando, pero aquí paz significa más bien ausencia de guerra. Aquí uno de los primeros aspectos que quisiera destacar, y es que muchas veces la paz se concibe por vía del término contrario u opuesto, que es el de la guerra. Esto es, por vía negativa. Sin embargo, la paz como opuesta a la guerra no nos proporciona toda la carga semántica de dicho vocablo. Los romanos tuvieron esta concepción de la paz, que escribían pax con X. Para ellos, paz era un periodo en que no se presentaban turbulencia dentro del vasto imperio. Pero frente a esta noción de paz están las de los hindúes y judíos, para los cuales la paz es resultado de la presencia de la justicia. Los griegos, por su parte, defendieron un concepto de paz intimista, de corte individualista, que se entendía como armonía o ausencia de conflicto en la vida interior de la persona. No obstante, si seguimos ahondando la cuestión, habríamos de enfatizar que la paz no puede entenderse como ausencia de enfrentamientos bélicos, así como tampoco como ausencia de conflictos. Si fuera concebida como un estado o situación caracterizado por la no existencia de conflictos, la paz entonces vendría siendo lo que los epicúreos y estoicos antiguos denominaron ataraxia, es decir, calma, estado de reposo, sosiego. Pero como ya se ha visto, tal estado de paz interior solo podría cultivarse en términos personales y de modo esporádico, nunca en sentido social o comunitario. Como se ha advertido, pues, la paz no puede concebirse como la simple ausencia de guerra, pero tampoco como ausencia de conflictos. Es esta la razón por la que he escogido cultura de paz en vez del concepto de paz a secas, para dilucidar la temática de la presente exposición. ¿En qué consiste, según mi criterio, la cultura de paz? La defino así: conjunto de condiciones y elementos de tipo económico, político, socioculturales, psicológicos y espirituales que permite a los seres humanos desarrollar sus vidas conforme a su dignidad de persona y, por tanto, garantizando el disfrute de los derechos humanos, independientemente de las cuestiones de género o preferencia sexual, raza o religión. De esta definición se desprende una primera consecuencia. Dentro del clima político, social, moral o espiritual de una cultura de paz que abarque al conjunto de pueblos y naciones, la guerra no estaría dentro de las opciones a las que se recurriría frente a situaciones problemáticas entre las partes. ¿Y eso por qué? Pues porque en virtud de la definición ofrecida, tal cultura de paz tendría el diálogo y la concertación como herramientas idóneas capaces de posibilitar las avenencias o acuerdos entre las partes enfrentadas. Pero lo dicho aquí sobre las guerras, en modo alguno puede extrapolarse a los conflictos. Los conflictos están siempre presentes dentro de una cultura de paz. Es imposible su abolición en el entorno de la vida de las personas. Entre los miembros de una familia, de una comunidad o en las relaciones entre países. Siempre podrán surgir desavenencias o contradicciones en cualquier tipo de relación entre seres humanos. Más aún, en el marco de una cultura de paz, los conflictos
no podrían ser vistos como estorbos invencibles. En definitiva, la vida humana no es concebible sin la presencia de conflictos, por lo que podría afirmarse que nuestro modo de existencia siempre estará caracterizado por las contradicciones, por los conflictos, y que estos presentan una doble cara. Bien manejados, pueden ponerse al servicio de la vida o del cambio positivo. Mal manejados, pueden ponerse al servicio de la muerte o de causas funestas. Una cultura de paz, pues, propiciaría condiciones para que las situaciones conflictivas sean dirimidas a través de la sana comunicación entre las personas, las instituciones, las comunidades, las naciones. Y en consecuencia, los conflictos, por grandes que fueren, serían solventados por medio de la capacidad racional y la prudencia de las partes, sin llegar a los enfrentamientos que, como las guerras, hablan de la presencia de una cultura de violencia y de muerte. Y hablando de violencia y la forma persistente en que ésta se presenta en el diario vivir del mundo actual, pasemos al subtema de esta conferencia. Esto es, a las actitudes que deberíamos desarrollar para la consecución de una cultura de paz y de esta suerte asegurar una vida que podría descalificarse de plenamente humana. Es dable postular que actualmente estamos desenvolviendo nuestras vidas en el contexto de una cultura violenta, que viene a ser el reverso de una cultura de paz. Los hábitos o actitudes violentos, de tanto repetirse y divulgarse, y en esto inciden mucho las redes sociales, adquieren aire de familia, se tornan tal si fuesen normales, convirtiéndose en algo como carácter, en un modo de ser. Finalmente, se van decantando como prácticas cotidianas, porque en un medio familiar, laboral o social caracterizado por la violencia, la fuerza bruta termina imponiéndose a la racionalidad y las vías de hecho hacen sucumbir la fuerza de la palabra y del derecho. Como bien decía José Martí, cito, en un medio inculto, las personas cultas terminan cediendo la razón a las incultas, pues estas últimas dirimen los conflictos con las manos. Termino la cita de Martí. Ahora quiero presentar lo que considero un rasgo fundamental de la humanidad en los tiempos que corren. Me refiero al homus technologicus, al hombre tecnológico, a la enorme influencia de la tecnología. Está de más describir cómo impacta sobre la humanidad, sobre nosotros, en la fauna, en la flora y en sentido general, sobre todo el planeta. La tecnología sirve a nuestras comodidades, garantiza nuestro confort y sirve a nuestro bienestar. Hay quienes, movidos por los poderes casi mágicos y las maravillas que es capaz de crear el ser humano gracias a la tecnología, la denominan nueva religión de la humanidad. Y es que la tecnología modifica cada vez más el modo y sentido de nuestro accionar y proporciona a cada instante nuevos resortes y dispositivos que aumentan nuestro poder hacer. De ahí que la actual civilización tecnológica requiera de un nuevo ethos, de nuevas formas, normas y valores que orienten la vida en conformidad con las nuevas costumbres y forma de actuar que impone el nuevo paradigma. Hay incluso una manera nueva de denominar las tres últimas generaciones que habitamos el globo terráqueo hoy en día, las cuales nunca estuvieron tan diferenciadas como ahora. Si mi abuelo, por no decir mi padre, resucitara, estaría totalmente perdido en medio del mundo que se ha creado en las últimas tres décadas. Lo virtual, lo digital, determinan los horizontes de nuestro ser y acontecer. Pero colocados
en esta realidad del cibermundo, por más que nos encaramemos en las nubes, no podremos prescindir de normas o principios ético-morales que sirvan de sostén a la vida humana. Necesitamos de la ética. Más aún, precisamos de la filosofía para no extraviarnos definitivamente en un tipo de vida automatizado, robotizado, en que la vida plenamente humana presenta serias dificultades para realizarse. Ni la ciencia ni la tecnología, con todo el inmenso poder que brota de sus conquistas, pueden ellas solas dar sentido y orientación al obrar humano. Baste con tener en cuenta que no son las naciones pobres del planeta las responsables de las guerras mundiales ni de las catástrofes climatológicas, sino las más adelantadas en los aspectos científico-tecnológicos. La tecnología es una fuente de poder por excelencia. Ya lo preconizaba Francis Bacon con su famosa expresión: conocer es dominar. Saber es poder. Las grandes potencias deciden a quién proteger y a quién perjudicar, a quién defender y a quién invadir. Solo velan por sus intereses. Unas se justifican en las acciones de las otras. Pretenden justificarse diciendo: si tú lo has hecho antes, ¿por qué me impides hacerlo a mí ahora? Es el caso vivido por Ucrania desde febrero. Yo no sé quiénes orientan académicamente al ITLA, pero me asombra que en su diseño curricular la filosofía y la ética tengan su espacio asegurado. Impartir en esta institución asignaturas como ética de la persona, ética social, ética en valores y ética profesional me parece importantísimo y novedoso. Desarrollar competencia de carácter ético en los futuros tecnólogos de la información y la comunicación constituye una sabia decisión, propia de académicos y educadores que saben lo que tienen entre manos, que están conscientes del papel que desempeña la ética y el conjunto de las humanidades en la formación de tecnólogos con capacidad de hacer su aporte a una cultura de paz, a una vida humana con plenitud. Hoy, pues, se amerita de nuevas actitudes tendentes a garantizar el desarrollo de condiciones donde sea posible llevar una vida humana, como hemos dicho, plena. Para ello, deberíamos contar con algunos principios éticos básicos, algunos de los cuales serían, según mi humilde criterio, la puesta en práctica de la alteridad, como primero. Segundo, el respeto por la dignidad humana y los derechos de las personas. Tres, la promoción de la justicia social y la equidad como base de la paz. Cuatro, respeto por la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Pero a decir verdad, a todo ello habría que agregar el cultivo de actitudes y sensibilidades nuevas, para las cuales aún no estamos preparados, pero que constituyen exigencias fundamentales del nuevo ethos, de la nueva ética, en que nos ha instalado hoy la civilización tecnológica. Me refiero a temáticas que, apoyado en la ética tradicional, o solo apoyado en la ética tradicional o moderna, no podríamos tratar ya de modo adecuado. Estos temas son el reconocimiento a la dignidad y derechos humanos de la mujer, la cuestión del respeto y tolerancia del otro o la otra que no comulga con mis ideologías políticas, con mis creencias religiosas, mis valores culturales o raciales, mis preferencias sexuales y, por último, el cultivo de una actitud amigable con el entorno de la naturaleza. He mencionado principios que revisten un alto grado de generalidad, como el valor de la alteridad o respeto al otro, a la otra, etc. Y aunque sería muy importante
referirme a cada uno de estos principios orientadores, me voy a limitar más bien a reseñar determinadas situaciones concretas que, a mi entender, podrían tener mayor relevancia dentro de la cotidianidad de los que estamos presentes en este evento. Ustedes, y me refiero al alumnado del ITLA que nos acompañan, pertenecen al círculo privilegiado de jóvenes que se preparan para desempeñar roles de primer orden en el ámbito laboral más atractivo de nuestro momento histórico. Conozco egresados del ITLA que, poco tiempo luego de graduarse, tienen ingresos mayores que gerentes de ciertas empresas. Pero no crean que tal logro es solo por el dominio de los procesos tecnológicos contemplados en su plan de estudios. Cuenta también y mucho la mística de trabajo que aprendieron a través de la formación italiana. Honestidad, respeto, disciplina laboral, responsabilidad, discrecionalidad, etcétera, forman parte del conjunto de cualidades que adornan el perfil que se busca forjar en ustedes. Pero ahora debemos salir del ámbito itlasiano y pisar el suelo de la cotidianidad, donde se entra en relación con la familia, con el novio, la novia, la vecindad, etcétera. Ahí donde estamos cara a cara y codo a codo con los demás. Personas a veces muy cercanas o conocida, pero otras veces extraña y con las cuales estamos obligados a entrar en contacto. Y aquí hago un señalamiento sobre un aspecto relacional que suele pasar desapercibido. Me refiero al supuesto planteamiento de que con las personas que viven en casa junto a nosotros, podemos conducirnos de cualquier forma, pues están obligados a aceptarnos como somos y también a aceptar cualquier tipo de exceso en nuestro comportamiento. Hablo de la relación binómica filial que se da, por ejemplo, entre la madre y su hijo, entre el padre y su hijo o hija, o también entre los y las hermanas. Aquí, dentro del seno familiar, también se hace imprescindible forjar actitudes propias de una cultura de paz. Y esta cultura no brota por generación espontánea, como tampoco se forja sin esfuerzo continuo y consensuado una vida plenamente humana. Dentro de la familia se convive, se trabaja, se goza, se sufre. En su seno confluyen a veces tres generaciones debajo de un mismo techo. Y es normal que surjan conflictos, dado que cohabitan personas diferentes, aún tengan el mismo apellido. Cada cual debe asumir ciertas responsabilidades dentro del núcleo de la familia. Solo quedan exonerados los que comienzan y los que terminan el ciclo de la vida, es decir, los niños y niñas y los y las envejecientes mayores a los cuales hay que cuidar. Debemos desechar la idea de que con mis parientes no tengo obligaciones. Frente a ellos y con ellos y ella debo desarrollar gestos y estrategias de comprensión, de amor filial y de respeto mutuo para una sana convivencia. Otro tipo de relación binómica es la de tipo íntimo sentimental, que une dentro de una relación al novio y la novia, al esposo y a la esposa. Sabemos los motivos por los cuales se ha tenido que crear un ministerio de la mujer o un día de la no violencia contra la mujer. Las mujeres ingresan a las instituciones educativas, al mundo laboral, se preparan y reclaman un espacio y unos derechos que les pertenecen. Los hombres no entendemos que el mundo cambió y pretendemos continuar con el modelo de vida patriarcal alimentado por la tradición. Los hombres debemos desarrollar una nueva sensibilidad hacia la mujer. Aceptar que ella tiene libertad de elegir con quién va a acompañar su vida y también a dejar atrás cualquier relación sentimental que no le satisfaga. Para lograr asimilar tal realidad, el hombre debe trabajar en forjarse una autoestima adecuada
que le permita rehacer su vida con otro tipo de pareja o relación sentimental una vez haya llegado a su término la que existía. Una baja autoestima, combinada con la obstinación y una pasión desenfrenada generada dentro de una cultura machista, desarrolla en el hombre un sentimiento de posesión sobre la mujer, lo cual se manifiesta en hechos trágicos que envuelven en el luto a muchas familias. Todo novio o novia, todo esposo o esposa, debe asimilar que la relación que emprenden es potencialmente conflictiva por darse entre polos llamados a complementarse en medio de diferencias significativas. Las diferencias no podrán borrarse nunca, porque entonces no sería posible la complementariedad. La única solución es la madurez, que posibilite canalizar los conflictos y las crisis que inevitablemente surgen. Autoridades, docentes y estudiantes itelacianos, tengo que emplear los últimos minutos de esta disertación considerando un concepto manejado en ética desde hace siglos. Se trata del cuidado de sí. Hemos hablado de la importancia de la alteridad, de llevar una vida de consideración, de respeto y de sana convivencia frente al otro. De tratar a la otra persona con el debido respeto y la equidad. Pero, ¿y qué del cuidado de sí en un mundo lleno de riesgos, de amenazas y de incertidumbres? Mundo donde la identidad de la persona se desfigura y desvanece cada vez más. Hoy, por lo antedicho, está el imperativo ético de vigilar nuestra propia actuación de cara al tipo de modos de vivir que nos propongamos asumir. ¿Cómo vamos a vivir éticamente? Es algo que debemos decidir. Se trata de una cuestión que no podemos delegar en nadie. Y dentro de esta óptica, hay un asunto que amerita ser tenido muy en cuenta, y es la modalidad consumista que nos inculca el modelo de vida inaugurado por la modernidad capitalista. El mercado impone muchas veces lo que compramos y usamos, conforma nuestros gustos, moldea y condiciona todo lo que creemos necesitar y todo lo que gastamos. Pero es el caso que el planeta, en muchas situaciones, lo tenemos convertido en un inmenso basurero y no en la casa de todos y de todas, la cual debemos cuidar con esmero. Hoy asistimos a lo que se ha llamado el giro ecoético o ético ecológico, el cual apela a nuestra responsabilidad como guardianes y cuidadores del planeta, conservándolo para las generaciones futuras, las cuales esperan tener peces en el mar, aves sobrevolando por el cielo, ríos que refresquen la tierra y árboles que florezcan y den vida. Se trata, señoras y señores, de uno de los temas más sensibles de nuestra época. La tierra grita por la violencia extrema con que los seres humanos la tratamos. Por eso da muestra fehaciente de vulnerabilidad, lo cual se manifiesta en el cambio climático, la desertificación, la extinción de especies, el descongelamiento de los cascos polares, etc. Para una vida humana plena, tenemos el deber de fomentar un trato armónico y de respeto con el entorno ambiental y natural. ¿Tiene dignidad la naturaleza? ¿Pueden postularse derecho de tipo natural? Ya estos temas se están planteando y son cuestiones discutibles a los que actualmente no podemos dar la espalda. Estas cuestiones llamadas ambientales o ecológicas
se presentan como efecto del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es que el desarrollo de la tecnología no es unívoco, no tiene un solo camino, una sola línea. Es más bien dual, con efectos y resultados múltiples y hasta contrapuestos. El mundo de posibilidades y oportunidades que nos proporcionan los avances tecnológicos no es ni enteramente bueno ni enteramente malo. Presenta dos caras. Y ante ello estamos en el indeclinable deber de aprender a discernir sobre el variadísimo menú que se nos presenta y decidir en primera persona qué me sirvo y qué no me sirvo de este menú. Y aquí concluyo con la siguiente consideración. Nunca como hoy el programa de vida, nuestro quehacer cotidiano, había estado tan programado desde afuera de cada uno de nosotros. Nunca se había tenido tanto control sutil sobre las personas como en la etapa que vivimos. No ha de extrañar que los grandes cerebros responsables del desarrollo mundial en materia computacional o cibernético opten por educar a sus hijos menores sin acceso abierto al uso, por ejemplo, de teléfonos inteligentes. Esto lo dice todo. De ahí el sumo cuidado con que debemos conducirnos. Tenemos al alcance de la mano infinidades de temas y asuntos totalmente triviales que consumen las horas, los minutos y los segundos de nuestra existencia. Ante esta realidad, la clave radica en cómo gestionar nuestro tiempo, porque gran parte de este lo manejan o gestionan personas y empresas distantes de nosotros, con algoritmos que le permiten conocer con lujos de detalles nuestras aspiraciones, nuestras ideas, nuestros gustos. Y si no desarrollamos puntos de vista críticos, terminan por conocer mejor que nosotros quiénes somos, sin dejarnos siquiera una migaja de tiempo para al menos revisar nuestras vidas. Ante tal situación, un poco de rebeldía podría echarse en falta, porque no tendremos una vida plenamente humana sin tiempo suficiente para revisarla. Muchísimas gracias. Bien, no sé si algunas personas quisieran formular alguna pregunta. En relación a lo antes expresado. Si es así, estoy dispuesto a responderla. Entonces, Freddy García, veo que tiene una pregunta. La puede escribir porque no estoy escuchando. Saludos, buenos días. Algunas sí. Preguntas generadas a partir de su participación excelente en el día de hoy para nosotros. Justamente Robinson de Jesús García nos indica: el tema tratado hoy, por una parte, es presentado para hacer conciencia de lo que está pasando hoy en día. Sí, ciertamente, cuando me comunicaron la posibilidad de intervenir ante ustedes y conociendo la temática de esta undécima versión de Jornada Ética ITLA, pensé que podía realmente expresar algunas ideas y entonces pues me puse a reflexionar en el mundo actual,
en los aspectos fundamentales, en los vectores básicos que presiden la situación en la que vivimos. Y en mi condición de filósofo, y ustedes saben que una de las funciones de un filósofo es expresar en concepto la realidad que se vive, ¿no? Entonces, sí, pensé que podía y debía entonces compartir estas inquietudes con ustedes. Fue entonces sí movido por eso, así es ciertamente. Dice la moderna. Veo que Freddy García Alvarado dice, siendo el diálogo y el consenso las herramientas para una cultura de paz, ¿por qué países civilizados no la utilizan antes de llegar a una guerra? El lenguaje de las potencias que están armadas hasta los dientes, incluso algunas de ellas con apertrechadas con bombas nucleares. En su lógica, solamente prima el interés por lo intranacional. Y no siempre inclusive por lo intranacional, sino muchas veces también por los intereses de grupos muy ligados a la industria armamentística. Hoy Rusia, pero ayer Estados Unidos y antes de ayer otras potencias, velando por sus propios intereses, invadían también, convertían en colonia gran parte de África, de Asia y de América, sin ningún tipo de miramiento. Por eso, la parte ética no es la que preside, ¿verdad? Las decisiones, las grandes decisiones en materia político, militar, etcétera. A mi modo de ver, entonces, estamos padeciendo esta situación. Los intereses políticos, hegemónicos, la geopolítica, está marcando la agenda de las decisiones de las grandes potencias. Dice José César, es la alteridad indispensable en la convivencia universitaria. En la convivencia universitaria, por supuesto que sí. ¿Quiénes interactúan en la universidad? Están las autoridades, están los profesores, están los estudiantes, están los empleados, ¿verdad? Ahí confluyen alrededor de cuatro agentes, de cuatro tipos de personas, y confluyen en el interés de desempeñar, de que la institución universitaria, en este caso, desempeñe de la mejor manera su rol. Un rol que tiene ante la sociedad de formar y de preparar de manera responsable y competente a los futuros cuadros profesionales. Allí deben primar cuestiones éticas, debe presidir la alteridad. El estudiante está a veces en una posición de desventaja, porque las autoridades y muchas veces nosotros los profesores creemos que podemos prescindir de ellos, ¿no? Que no debemos consultarlos, que podemos realizar cambios y tomar decisiones siempre sin tomarlos en cuenta. Y la razón de ser precisamente de una universidad son ellos, son ellas, los y las estudiantes. Debe practicarse la alteridad expresada en el respeto a cada una de las personas que intervienen en la vida universitaria. Luis me dice que le active el micrófono, pero yo no lo puedo activar. Dice Gabriel, Jonathan Gabriel, ¿qué relaciones morales o no existen entre las empresas que tienen un fuerte daño
contra el medio ambiente. Yo diría que relaciones morales o éticas deben existir en las empresas para que esta no realicen daño, ¿verdad? Las empresas deben de cumplir una serie de, bueno, de deberes, dependiendo de qué tipo de empresas sean. Pero si tomamos en cuenta que son empresas, bueno, vamos a decir industria, hay un componente fundamental que habla de la contaminación. Nuestros ríos, los que están en nuestras ciudades, están completamente, permanecen completamente contaminados, ¿verdad? El ambiente se hace irrespirable. Los ríos los tenemos como basurero. Entonces, las empresas deben tener criterios éticos, ecológicos, medioambientales, para respetar el medio ambiente. Hay empresas que tienen que ver con la construcción de habitacional, ¿no? De viviendas. Hay otras empresas que están metidas en el turismo. Para desarrollar construcciones y empresas turísticas, debemos respetar el medio ambiente, debemos respetar la biodiversidad. Entonces, las empresas tienen, a mi modo de ver, un compromiso fundamental en esto de cuidar nuestra casa, la casa donde vivimos, que es la tierra. ¿Cómo se puede imponer la ética en un mundo marcado por la posverdad? ¿Es posible ganar esta batalla? Yo no sé si es posible, es muy difícil. Es muy difícil, tiene muchas dificultades dentro de un marco o un contexto donde la posverdad se impone, donde la mejor idea no es precisamente la que más se divulga, donde hay tantas noticias falsas, ¿verdad? Es muy difícil. De ahí que ante tal situación, nosotros debemos ejercitar nuestro criterio crítico, el sentido crítico, saber discernir. No es tan fácil, porque para saber discernir también se necesitan ciertas destrezas, ciertas habilidades de tipo racional, por ejemplo, de tipo lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que al faltar esas herramientas lógico-racionales, generalmente reaccionamos de manera emotiva. Y generalmente lo que vemos y a lo que le damos me gusta y a lo que le dedicamos nuestro tiempo es aquello que más motiva la parte emotiva, ¿no? Entonces, ciertamente están llenas las redes sociales, etcétera, de videos y aquel que impacta más, ya sea por sangre, ya sea por lágrima, ya sea por el chiste, etcétera, etcétera. Eso es lo que más vemos. Debemos entonces decantar. Debemos tener un sentido crítico frente a esto, en mi punto de vista, ¿no? ¿Cree que algún día pueda la humanidad llegar a un punto donde la mayoría de las personas se guíen por buenos valores morales y éticos? Es mucho desear, ¿verdad? Creer que ese día llegue, pienso que no podemos adivinar lo que ocurrirá. Lo que sí sabemos es que estamos viviendo momentos difíciles, a veces muy trágicos, y como personas sensatas, como personas prudentes, debemos de tener aquellos valores y defender y vivir aquellos valores morales y éticos que impidan que la humanidad llegue a este punto donde usted dice, ¿no? Es muy difícil en una sociedad movida por el lucro personal, donde cada quien está buscando salvar su propio pellejo, donde hay un individualismo rampante tan fuerte que no miramos al otro. Es muy difícil
construir esa alteridad y esa humanidad que usted plantea, ¿no? Pero los valores éticos son los que en última instancia también dan sentido a nuestro existir y deben guiar nuestros pasos, ¿sí? Y hay otra pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre la ética tradicional y la ética moderna? Bueno, yo pondría mejor la ética tradicional y la moderna junta, porque hay puntos convergentes, entre estas. La ética tradicional y la ética moderna. Vamos a ver. Hay un aspecto que es crucial para diferenciar la ética tradicional y moderna y la ética contemporánea. La ética que en estos tiempos se va perfilando. La ética tradicional, la ética moderna, tienen en común algo que llamamos antropocentrismo. Estas éticas se fundamentan, tienen como centro el ser humano. El ser humano y aquellas condiciones que hacen posible que el ser humano pueda desplegarse, ¿verdad? Pueda desplegar no solamente su libertad, sino también que el ser humano pueda disfrutar de la seguridad, de la propiedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy en día lo que se plantea es que esa ética concebida de esa manera, que solamente toma en cuenta los aspectos de la ética tradicional y moderna, que es la persona, la relación entre la persona, y que plantea entonces que debemos ser responsables y que debemos respetar únicamente a las personas, es decir, al ser humano. Esa ética entonces deviene o se convierte un tanto en incapaz de responder a cuestiones que hoy son de primera importancia. Por ejemplo, la ética debería hoy en día, una ética de nuestro tiempo, como dice Hans Jonah, una ética de la civilización tecnológica debe también llevar al ámbito de la ética y de la moral, que, bueno, la naturaleza, es decir, a la naturaleza debemos respetarla. Debemos ante la naturaleza tener criterios de prudencia al acercarnos a ellas, al manejar recursos, etcétera, etcétera. Pero si la naturaleza no es materia o no tiene relevancia ético-moral, ¿cómo la vamos a respetar? Entonces, hoy en día se plantea que la naturaleza, que la tierra, que la biodiversidad debe ingresar a la ética como uno de sus aspectos esenciales. Es decir, no solamente centrarnos en el ser humano, es también tomar en cuenta la biodiversidad, a los demás seres vivos, ¿no? La ética tradicional o moderna no contempla eso, no contempla responsabilidad de nuestra de cara a conservar la integridad de la naturaleza. No contempla esta parte. Hoy incluso se está planteando, algunos teóricos plantean, la necesidad de que se hable ya de la dignidad de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, porque lo que se plantea es que esa naturaleza, aunque no tiene una conciencia como los seres humanos, sin ella nosotros no podemos vivir. Y dentro de ella estamos, somos parte de ella, ¿no? Entonces, hoy se plantea que debiera existir jueces que defiendan a la naturaleza, porque ella tendría derechos y en primer término tendría también dignidad. Sobre estos temas, la ética tradicional y la ética moderna,
no pueden decirnos nada, porque esa ética, reitero, se reserva solamente para las relaciones entre las personas, para dictar normas y valores en relación a la persona, no con relación a la naturaleza, no con relación a la biodiversidad, a los ecosistemas. Estos temas están fuera, de alguna manera, de la ética tradicional o moderna. No es que no se traten, pero que no se tratan de la manera adecuada. ¿Qué pasaría si en el ámbito familiar no hubiera ética? Bueno, la familia entonces sucumbe, es lo que vemos, pero a diario lo vemos esto. Como padres que engendran hijos, le dan la espalda y se lo dejan a la madre, practicando una paternidad completamente irresponsable, ¿verdad? Cuando uno de los actores dentro de la familia no cumple con su deber, sea el papá, sea la madre, sea el hijo, ¿verdad? El hermano, etcétera, ahí comienza a tambalearse las cosas. Es un núcleo, la familia, donde cada uno debe de cumplir con su rol, y en la medida en que así se hace y así se respeta, ¿verdad? En esa forma la familia se puede desarrollar armónicamente. Hay una última pregunta, creo que dice, muchas gracias, a ver si me puedes responder. Yo creo que sí es posible, pero solo bajo el reino. Yo creo que sí es posible, pero solo bajo el reino de Dios. Y ahí está hay un salmo, ¿no? Yo no planteo que las religiones no ayuden, que las religiones no puedan hacer su aporte, ¿verdad? A un mejoramiento de la vida, a un mejoramiento de la familia, ¿verdad? A un mejoramiento a un mejor vivir, a una vida humana más plena. Las religiones hacen su trabajo, hacen el trabajo que ellas pueden hacer. La ciencia, la tecnología, hace el trabajo que le está llamado a realizar. La filosofía, el arte, ¿verdad? Cumplen con una función en la sociedad, dentro de la cultura en sentido general. Y todo aquello que ayude a mejorar espiritualmente y materialmente la vida de las personas, eso es bueno. Pero todo aquello que no ayuda a eso, entonces debe ser analizado. Bien, ¿existe algún factor, elemento o principio que en un tiempo determinado nos garantice la paz mundial en su totalidad? Esa parte ahí, yo pienso que está relacionada con una pregunta que se hizo. La paz mundial en su totalidad. Yo pienso que habrá siempre conflictos. Pero pienso que los humanos podrían llegar a un estado de situación, los seres humanos en todo el globo terráqueo, a un estado de situación en que se plantee el respeto mutuo, no solamente entre las personas, sino también entre las naciones. Hoy estamos necesitados de una ética planetaria. Una ética planetaria que nos diga: lo que ocurra en el mar Indo le ocurre a la Tierra y por tanto me preocupa, aunque yo no sea de la India. Lo que ocurra en el monte de los Olivos o en el Everest me preocupa porque esto pertenece a mi casa, a la Tierra, y eso le perjudica lo que está ocurriendo por allá, muy lejos de mí. La ética planetaria también tendría que traer entendidos, debería también que traer, y pienso que se podría imponer una cierta racionalidad del respeto a las naciones, de la posibilidad de que las naciones más pequeñas puedan vivir en paz, que no sean invadidas, ¿verdad? Que no sean usurpados su territorio.
Ahora bien, mientras exista el poder político-militar que tiene sus propios intereses y a veces de grupos intranacionales, porque a veces son grupos de élites, ¿verdad? Intereses de élites y no los intereses del pueblo. Las decisiones a veces de invadir, las decisiones de conculcar derechos a naciones, no la toma. El responsable no es el pueblo. El pueblo puede ser hasta una víctima. Ese pueblo de donde es ese gobierno o donde son los dirigentes que toman esas decisiones, ¿no? Entonces los culpables son esos dirigentes. Esa mentalidad guerrerista, esa mentalidad bélica, esa mentalidad de que somos mejores y de que somos superiores y que por tanto los demás tienen que arrodillarse ante nosotros, pedirnos perdón, etcétera. Quizás eso pueda ir cambiando con el pasar de los tiempos. Pero de que sea la paz mundial en su totalidad, eso tendríamos que verlo. No sé los organizadores de este evento, pero aquí hay un tema que dice: la deshumanización avanza más por el medio de la nueva tecnología. Lo que ocurre es que las tecnologías desarrollan en los seres humanos posibilidades para intervenir en la naturaleza y en el mismo ser humano. Las tecnologías nos ayudan, porque no podemos plantear, no tenemos una tecnofobia, fobia a la tecnología. No. Se ha hablado de que la tecnología colabora con la deshumanización de la persona. Bueno, pero la tecnología, si bien puede tener efectos deshumanizantes, pero también colabora con una vida de un bienestar un poco más amplio. Por ejemplo, en la presente pandemia, nosotros vimos cómo la tecnología puede ayudarnos. Por ejemplo, pudimos, mal que bien, con algunas dificultades, etcétera, continuar con las clases, continuar con las actividades académicas, continuar reuniéndonos, pero reuniéndonos de otro modo, del modo virtual. ¿Hubiéramos podido hacerlo sin la tecnología? Es decir, que la tecnología puede, es verdad, plantear cuestiones deshumanizantes cuando no se controlan ciertos aspectos, cuando la consideramos como la panacea, cuando pensamos que con ella basta para formar a nuestros jóvenes, cuando pensamos que la tecnología puede sustituir a la filosofía, a la ética, a las humanidades y a las artes. Pero en la medida en que la tecnología es vista y empleada de manera adecuada, que no sirve y no está a expensa de los intereses de grupos, ¿verdad?, exclusivistas y de élites, entonces la tecnología puede servir al bienestar de la humanidad, puede ayudar al ser humano, así como la ciencia. La tecnología puede ayudar al ser humano en cuanto a la medicina, yo me pregunto a veces si la cantidad de millones de huevos que se producen en cualquier país no se pudiera, gracias a que la tecnología y la ciencia hacen posible eso, yo diría que entonces no pudiéramos comer huevos todos los días, porque la gallina, ¿verdad?, la gallina que pone huevo al modo natural no pudiera poner tantos huevos. Entonces no hubieran la cantidad para el consumo. Pero de ahí, por ejemplo, a que no hay que poner ningún tipo de freno a la mejora genética, a la clonación,
etcétera, etcétera, ya eso es otra cosa. Deben haber criterios éticos, ¿verdad? Para que no se vayan de las manos todos un conjunto de procedimientos, de experimentos, etcétera, que se realizan, ¿verdad? Excelente, maestro. No sé si me escuchan ahora. Sí. Ah, pues yo no te escuché antes. ¿Tú? Sí, teníamos un pequeño problemita. Tú tratabas de intervenir y no podía. Así es, teníamos un problemita, pero ya ha sido resuelto. Así que estamos por aquí. Yo seguí de largo. ¿Hay otras preguntas? Sí, no hay problema, maestro. Excelente. Muy bien de su parte. Aquí tenemos unas preguntas, ¿verdad? También queremos compartirla, que hace Robinson de Jesús García. Dice, el tema tratado hoy, por una parte, es presentado para hacer conciencia de lo que está pasando hoy en día. Esa es otra pregunta, maestro. Ah, sí, ya la respondí esa, porque yo iba leyendo en el chat las inquietudes. Y entonces, ok, hay otra de Lisbeth, no sé si usted la respondió. ¿Cuál es la diferencia entre la ética tradicional y la moderna? Lisbeth Jaques formula esta pregunta. También me refería a esas. Bien, bueno, pues entonces creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. De manera que procedo, ¿verdad?, a agradecerle esta intervención que usted ha tenido con nosotros, ¿verdad?, a través de este tema que apertura lo que es la semana ética o la jornada ética, ¿verdad?, dedicada en este año a través de esta conferencia, construcción de una cultura de paz como base de una vida humana plena. Y como muy bien señalaba también ese gran, ¿verdad?, pensador, Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Como también señalaba usted en alguna, ¿verdad?, de sus citas y de sus comentarios, la cultura de paz debe tener el diálogo como estrategia indispensable para fomentarla. Nuestro modo de existencia siempre tendrá algún tipo de conflicto, pero por encima de eso está el ser humano que posee la capacidad racional que le permite también, pues, generar la sana convivencia que nosotros, ¿verdad?, necesitamos. De manera que todo el ITLA, ¿verdad?, toda la familia itlasiana, las autoridades, el rector, vicerrector, nuestra encargada de centro, la distinguida maestra Librada, todos los maestros, los estudiantes, en fin, le damos las gracias por compartir con nosotros estas ideas tan interesantes sobre un tema, ¿verdad?, que tiene una importancia capital, sobre todo por la realidad que vivimos, ¿verdad?, en todo el mundo, en medio, ¿verdad?, de esta actividad, de este evento, de esta jornada ética, que tiene como fin precisamente el que el ser humano pueda desarrollar esa capacidad de reflexión y que pueda, pues, poder buscar las distintas estrategias, los mecanismos que son los que nos van a permitir lograr esa sana convivencia. Así que muchísimas gracias, doctor Minaya, y esperamos, ¿verdad?, que no sea la primera vez y que podamos tenerlo en otra oportunidad. Siempre, siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Paso el micrófono a mi querida Librada. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar continuidad a esta jornada con la presentación, pues, de proyectos a cargo de los estudiantes, con los profesores José César Guzmán y Santos Moreta.